queremos presentar las primeras jornadas sobre piedra seca en el poniente de Cartagena. Son unas jornadas que se van a llevar a cabo en nuestro municipio a partir del próximo viernes 29 de octubre y van a continuar los fines de semana hasta el 11 de noviembre. ¿Cuál es el objetivo que persiguen con esta iniciativa? ¿Qué perseguimos? Pues poner en valor que las construcciones que se elaboran con este material y que podemos encontrar por todo el campo de Cartagena fácilmente y no ser capaz de detectarlas, con estas jornadas seamos capaz de ponerlas en valor y de darle también difusión a ellas. ¿Cómo se van a estructurar estas jornadas? Pues se van a llevar a cabo una serie de charlas y talleres. En cuanto al lugar donde se van a llevar a cabo, pues yo creo que no había mejor emplazamiento, y si no, os lo hubiera dicho, que el Museo Etnográfico del Campo de Cartagena, para hablar precisamente allí de la importancia que tiene nuestra historia y nuestras tradiciones. Un museo que costó sacar adelante, donde los protagonistas fueron los vecinos y lo hicimos junto a ellos, y que tuve el placer y el inmenso orgullo de inaugurarlo como alcaldesa de Cartagena, y le tengo un especial cariño. Bueno, estoy encantado de poder coordinar esto, de la oportunidad que se ha dado, y sobre todo lo que invito a la gente, van a ser grupos reducidos, porque aquí lo que se trata es de aprender, ¿eh? No se trata de reunir 100 personas y levantar una pared de 15 metros en 2 segundos, esto es mucha paciencia y sobre todo mucha destreza, destreza no solo manual, que también la va a haber, por eso la mayor parte del curso es más práctico que teórico, sino también hay que darle al intelecto, hay que estar pensando bien lo que se hace, porque esto es una técnica que, como no lleva argamasa aglutinante entre las piedras, entonces estamos jugando con los pesos y las presiones, pesos tanto por gravedad de arriba abajo como presiones laterales y hacia abajo, ¿no? Y entonces en ello tengamos en cuenta que estamos trabajando en piedra tal cual, sin apenas desbastar. No, la piedra seca, una de las claves que tiene es que no hay que desbastar la piedra o procurar no hacerlo. Hay que jugar con las rugosidades de la piedra y valerse de las aristas para encajar piedra con piedra, ¿vale? Con el objetivo principal de mantenimiento del valor más importante, el que consideramos valor más importante que tenemos en nuestro territorio, bueno, en toda la zona oeste, evidentemente, que es el paisaje rural. Las construcciones de piedra seca, concretamente los muros de contención que hacen estos abancalamientos, pues son el elemento más importante que existe. Sin este elemento, evidentemente, no tendríamos ahora el paisaje tal y como lo conocemos, a través, evidentemente, también de la acción humana que durante siglos ha permitido el que tengamos este magnífico paisaje. Como representantes de los vecinos de los puertos, pues estamos muy ilusionados con que este proyecto salga adelante, un proyecto muy relacionado con la zona en todos los tiempos, y entonces pues nuestro mayor agradecimiento por la sensibilidad que se ha tenido para que este proyecto salga adelante.